Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Que es muy importante para el equipo, ¿no? Venimos de un mazazo como el del lunes y esto pues nos obliga, si cabe más, a hacer un buen partido y ganar mañana, ¿no? Necesitamos un partido que sea un punto de inflexión, que nos sirva de eso y no podemos alargarlo en el tiempo, ¿no? Tenemos una clasificación que no sé, que no nos acorde al potencial que tenemos y lo que tenemos que hacer es ganar, que nos sirva de punto de inflexión y a partir de ahí empezar a mirar hacia arriba. No, pues ellos también están fastidiados, como es normal, y lo veis aquí cuando salen todos los días, ¿no? Pero bueno, al final es una cosa de todos, ¿no? Yo creo que no es cuestión ahora hablar de los jugadores, del entrenador. Yo creo que tenemos que hablar de la Real Sociedad. El que está abajo es la Real Sociedad y el que necesita una victoria es la Real Sociedad. Y para conseguir esa victoria necesitamos de todos, ¿no? De mí, de los 11 que salen, de los 3 que van a salir luego, la gente que está en el banquillo, de todos. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer un poquito más para mejorar el nivel que estamos dando, ¿no? No, pues joder, yo creo que eso yo lo noto todos los días, tampoco es algo que me sorprenda, pero ya te he dicho que no es, yo creo que no hay que valorar esas cosas, lo que hay que valorar es lo que hagamos mañana a partir de las 10 de la noche, ¿no? Está bien que confíen en mí, yo confío en ellos también, pero lo que está claro que bueno, que no estamos donde nos corresponde, por lo tanto, pues bueno, yo creo que es momento de trabajar, de salir al campo y de dar un poquito más todos, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es lo que se ve a partir de las 10 y no lo que hemos hablado o lo que hemos reflexionado durante la semana, que también es importante, pero lo que vale de verdad es lo de mañana. No, a ver, tampoco ahora vamos a pensar que tengamos, no sé, una varita mágica y con hacer un 11 mañana, no sé qué, vamos a ganar 0-4, no. Al final va a ser fruto del trabajo, de cómo compitamos mañana y entendemos que, bueno, que va a haber algunos cambios porque necesitamos, pero si hubiésemos ganado el lunes también, y sobre todo lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Jugar con alegría, este equipo sabe jugar al fútbol y nos tenemos que soltar un poquito más, ¿no? Y si conseguimos eso seguro que estaremos más cerca de ganar, más allá de los cambios que podamos hacer o de sacar un 11 más ofensivo. Sí, es verdad que, bueno, hay algunos aspectos que hemos cambiado, pues porque entendemos que teníamos que cambiar, y luego pues en cuanto al 11, pues siempre antes del partido te parece el 11 perfecto siempre, ¿no? Y estás convencido de que con ese 11 vas a ganar, y así lo hicimos también el día del Getafe, pero bueno, no resultó. Bueno, mañana también habrá algún cambio, pues porque jugamos fuera de casa, independientemente de si hubiésemos ganado el lunes también hubiese habido cambios, porque fuera de casa necesitamos algo diferente, pero bueno, siempre yo antes del partido confío plenamente en los 11 que van a salir y en los cambios que podemos tener. Bueno, pues un poco todo, ¿no? Rabia para empezar, pero no solo el entrenador, los jugadores también, ¿no? Porque al final cuando entrenamos o cuando hablamos de conceptos y tal, es algo que todos lo tenemos interiorizado, no es una cosa que yo diga y ellos no son capaces de hacerlo, es una cosa de todos, ¿no? Pero sí queda rabia, sobre todo cuando entrenas 2 semanas muy bien y cuando luego das ese nivel contra el Getafe, pues bueno, pues no sé, es como dar 2 pasos atrás, ¿no? Pero bueno, que entendemos que este es el camino. Sabemos que entrenar bien no basta para luego competir bien, pero por lo menos estamos entrenando bien, que es el primer paso que podemos dar. Hoy, por ejemplo, no podemos ganar al Córdoba. Hoy lo que tenemos que hacer es entrenar bien hoy. Pues vamos a hacerlo eso. Luego mañana a las 10 pues habrá que poner todo lo que hay que poner para ganar, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, entendemos que el entrenamiento también es importante. Bueno, pues yo trabajo pensando que el partido de mañana es importante y que vamos a ganar y que va a ser un punto de inflexión para poder aspirar a otras cosas, ¿no? La palabra ultimátum, pues bueno, es algo que está ahí en el aire, pero bueno, yo no lo tomo así, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser muy inteligente para saber que si seguimos perdiendo, pues al final esto se va a acabar, ¿no? Pero ahora mismo no estoy pensando en que si yo voy a estar una semana más, dos, o si voy a estar hasta final de temporada. Lo que estamos pensando es que es un partido muy importante, que después de lo del lunes necesitamos una victoria, necesitamos mejorar cosas también y vamos con mucha ilusión sabiendo que el partido de mañana sobre todo puede ser un punto de inflexión y buscando eso. No te voy a decir que esté tranquilo porque al final sé o soy consciente de la situación del equipo, sobre todo no la mía, que estamos muy mal y que tenemos que mejorar, pero entiendo que desde la tranquilidad, desde la naturalidad, se analizan mejor las cosas, se corrigen mejor las cosas y esa ansiedad o esos nervios son malos consejeros, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, estoy preocupado, ocupado, pero estoy tranquilo y convencido de que mañana vamos a hacer un buen partido y que vamos a ganar. Tengas razón y ganemos mañana y sea un punto de inflexión, ¿no? Pero bueno, yo creo que para salir de esta situación necesitamos ganar fuera y necesitamos ganar en casa también, ¿no? Porque no necesitamos solo ganar un partido, ¿no? Es verdad
que bueno, que en casa, pues bueno, al final juegas con tu público y cuando la cosa no está bien, pues bueno, pues estar más incómodo, pero bueno, yo creo que estamos en una situación donde eso nos tiene que servir igual y tenemos que ganar no un partido ni dos, tenemos que ganar más y tendremos que ganar tanto fuera como en casa. Bueno, pues es verdad que a la hora de plantear el partido, pues todo lo que habíamos visto del Córdoba, pues prácticamente no nos sirve porque hay un cambio de entrenador y seguro que van a cambiar jugadores y van a cambiar la forma de jugar, la forma de la estrategia y todo eso. Pero también conocemos a Jukić, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado, ¿no? Pues estaba en el Valencia. Entonces, bueno, sabiendo un poquito las características de los jugadores, que los jugadores no van a cambiar, y las características del entrenador, que las conocemos también, pues bueno, aunando un poquito todo eso, pues hemos preparado el partido, ¿no? Pero bueno, sabiendo también que lo más importante es que nosotros estemos a buen nivel, más allá de que el Córdoba cambie o no cambie. No, las dos cosas. Es importante defender, mantener la portería a cero, pero es importante también buscar la portería rival, y yo creo que cuando más cómodos estamos nosotros es cuando manejamos los partidos, cuando tenemos posesión y cuando el equipo es alegre, ¿no? Nosotros tampoco somos un equipo que sabemos encerrarnos y estar todo el partido un poquito sujetando al rival y buscar alguna contra. Yo creo que el equipo no tiene esas características, ¿no? Por lo tanto, será importante defender, pero creo que tenemos que generar más juego, y si generamos juego seguro que estaremos más cómodos, el rival estará más incómodo y seguro que nos llegarán menos, ¿no? Porque cuando hemos sido capaces de atacar bien, el equipo ha sufrido menos en defensa también. No lo sé, cuando estás en una situación así, pues claro que influye un poquito, ¿no? Y también tuvimos esa sensación, por ejemplo, el primer tiempo del otro día, ¿no? Donde estuvimos atascados, ¿no? Pero bueno, sabemos también que este equipo tiene alegría, que sabe generar juego, que el segundo tiempo, sin ir más lejos, pues bueno, fue aceptable también. Entonces, bueno, tenemos que ir un poquito por ahí, ¿no? Sabiendo que la clasificación puede apretar, pero que para salir de aquí tenemos que ganar, y para ganar necesitamos reencontrarnos un poquito, y para reencontrarnos tenemos que generar fútbol, ser alegres, y para eso es importante tener la cabeza bien. Jero es verdad que está haciendo ya muchas cosas y está cerca de, sobre todo estas dos semanas eran muy importantes para asimilar un poquito la carga de trabajo, y va bien, y entiendo que pronto estará ya con el grupo, ¿no? Y tanto Alberto de la Villa como Gorka Lustondo ya están haciendo carrera y están cerca ya de volver a integrarse en el grupo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos los demás están bien. Tampoco te puedo decir, porque los jugadores todavía, algunos no lo saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos, pero yo creo que Alfred mañana puede jugar tranquilamente, y Manuel también, ¿no? Dos jugadores, yo creo que contrastados. Es verdad que bueno, no están atravesando su mejor momento en cuanto a eficacia, digamos, ni uno ni otro, pero bueno, entendemos que necesitamos de los dos, y mañana durante el partido seguro que juegan los dos. No de inicio, pero habrá tiempo para los dos, seguramente.